La pandemia y del aislamiento la escuela se ve muy perjudicada. Los docentes, los alumnos, todo el personal, todo el sistema está en un escenario muy difícil. Clases virtuales, una educación a distancia que llegó para quedarse durante un tiempo hasta que aparezca la vacuna y todo pueda volver a la normalidad. Él tiene que administrar esta complejidad. Es docente universitario, es abogado, fue rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y hoy es el Ministro de Educación de la Nación. En Contame, en el canal de la universidad, nos acompaña Nicolás Trota. momento eh, la verdad es que fuera de cualquier previsión en el momento de asumir digo todo lo que planeó o lo que proyectó como ministro de educación eh, se modificó con la pandemia cómo estás eh, sí. no no se cambió la misión central que nosotros tenemos como, como gestión educativa que es que la escuela vuelva a ser la principal no la única pero sí la principal institución de ruptura de la desigualdad y el desafío que tenemos que transitar para construir los consensos educativos que permitan alcanzar esa finalidad, que van de la mano del diálogo profundo con todos los actores del sistema educativo, ¿no? con las provincias, en un país federal, en nuestras normas, pero muy unitario en su, en su desarrollo, en una Argentina atravesada por la desigualdad, demanda ¿no? la centralidad del diálogo con cada una de las jurisdicciones educativas un profundo diálogo con las organizaciones sindicales docentes, que también viene a subsanar lo que han sido cuatro años de innecesario y constante conflicto con los maestros y las maestras, y por supuesto también el desafío de poner un horizonte, lo que debe ser esa agenda educativa, en una Argentina que previo a la pandemia venía transitando fuertes procesos de composición social y económica y que la escuela no está exenta de lo que ocurre en nuestros hogares. Digo, cuando una familia pierde el empleo, cuando una familia se le ve afectado la capacidad de compra de, de su salario, cuando una familia cae en la pobreza, es muy difícil imaginar que la escuela en una Argentina inmersa en una crisis tenga la misma capacidad de respuesta que en un país que crece, que se recupera, que distribuye, y mucho más en un contexto donde también nosotros tenemos que venir a subsanar el daño ocasionado en lo que es el proceso de ruptura de los consensos de la educación, como por ejemplo en el área relacionada al cumplimiento de la ley de financiamiento educativo en términos de la inversión educativa. Luego de mucho esfuerzo, luego de consensos logrados en la Argentina, la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, se logró, no un gobierno, sino la sociedad, un proceso de inversión prioritario en educación. Y por primera vez, en el año 2015, superamos el 6% de inversión solo en educación de nuestro Producto Bruto Interno. Pero de aquel año, del 6,1% en 2015, se inició un proceso progresivo de ruptura de ese consenso de desinversión educativa principalmente en cabeza del gobierno nacional, pero también de las 24 jurisdicciones educativas. Y si no hay procesos prioritarios de inversión en un área de las políticas públicas, por supuesto no podemos esperar resultados que permitan dotar de todas las herramientas que nuestra escuela necesita. Ministro, usted hablaba de estos últimos cuatro años, concretamente del gobierno de Mauricio Macri, en donde se suspendió una de las herramientas fundamentales para achicar la desigualdad, que es el acceso a la tecnología. Eh, digo, ¿se empieza a desandar este camino sabiendo que va a ser una herramienta fundamental en la escuela post-pandemia? Por supuesto. Nosotros creemos que es ahí donde quizás. Podemos marcar el fuerte desapego de las políticas de Macri y también de sus ministros, ¿no? de Bullrich y Finocchiaro, ¿no? que en silencio fueron cómplices del proceso de desfinanciamiento y de desguace de ciertas políticas centrales, como era conectar igualdad. Yo quiero poner un solo ejemplo. ¿no? Entre el 2010 y el 2015, ¿no? el Estado argentino distribuyó 5.300.000 computadoras. Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, allá por el año 2010, presentó el plan Conectar Igualdad, fue una inversión inicial de mil millones de dólares que permitió el despliegue de este desafío de una computadora para cada estudiante argentino del sistema público. En los cuatro años de gestión de Macri se interrumpió el desafío de una computadora para cada estudiante, y cuando se, por los cuatro años se debería haber distribuido un poco más de cuatro millones de computadoras, se distribuyeron 800.000, que fueron a gabinetes educativos ¿no? en nuestras escuelas. ¿no? Y en un país que además, remarquemos, se vivió un proceso de absoluto y criminal sobreendeudamiento, ¿no? y en esos 200.000 millones de dólares casi endeudamiento, no es que implicó procesos de inversión prioritario. Al contrario, se financiaron programas como Conectar Igualdad e inclusive una fuerte baja de inversión educativa. Diez años después del lanzamiento del Conectar Igualdad, con una inversión de mil millones de dólares, asume el gobierno de Alberto Fernández, presidente, y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta. Nuestro programa emblema en un gobierno que nacía en una Argentina en crisis era el plan de lucha contra el hambre, con una inversión de 70 mil millones de pesos, casi un poquito más de mil millones de dólares. En el 2010, una computadora para cada estudiante, con una inversión de uno de los tantos programas sociales y educativos que tenía la Argentina. Diez años después, la responsabilidad del Estado con una inversión de mil millones de dólares de garantizar la alimentación. Esos son los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri. En ese ejemplo está no solo el retroceso, sino la ruptura de los sueños colectivos que se vinculan también al endeudamiento y a encorsetar la capacidad de respuesta del Estado. ¿Por qué menciono este ejemplo? porque nosotros hemos puesto en funcionamiento el plan de conectividad Juana Manso con tres puntos. Una plataforma que garantice la gratuidad educativa, la distribución de computadoras y la conectividad de nuestras escuelas. Ahora, soñamos con en algún momento recuperar los procesos de inversión prioritario en los montos de la gestión de Cristina Kirchner, pero hoy tenemos un estado enflaquecido por las malas políticas llevadas adelante en la gestión de Macri y por el endeudamiento que condiciona la posibilidad de despliegue de toda la potencialidad del Estado, cuestión que estamos intentando resolver en la negociación de la deuda externa. Eh, ministro, la pregunta eh, que le hacen permanentemente, y también se la vamos a hacer acá, es ¿cuándo es posible y, o qué condiciones se tienen que dar para retomar las clases que sabemos no van a ser las clases que conocíamos hasta diciembre cuando terminó el ciclo electivo 2019, no? Sí, nosotros creemos que la primera decisión de vuelta a clases es epidemiológica y que hay un nivel de circulación distinto del COVID-19 en el territorio nacional y eso demanda respuestas distintas en cuanto a los tiempos de regreso a las aulas. Esto debe permitir la construcción de protocolos claros que hagan disminuir la posibilidad de contagio. El riesgo no desaparece, pero nuestra responsabilidad es disminuir la posibilidad de contagio para poder volver a la escuela, con una consigna clara, que es lo que me ha planteado el presidente en cuanto a la responsabilidad que nosotros tenemos, garantizar la salud y el cuidado de la salud de toda nuestra comunidad educativa. No nos vamos a apurar en el regreso a las aulas, que además tiene un componente adicional, que es la construcción de consensos. Tenemos que construir esos consensos que nos permitan derribar los miedos para volver a la escuela, los miedos lógicos que hay en nuestra sociedad frente a a una pandemia frente a esta situación extraordinaria que estamos viviendo. A los medios y a los miedos se los derriba con diálogo y con información y en eso estamos eh, trabajando. Podemos afirmar también que de sostenerse el bajísimo nivel de circulación en casi todo el territorio argentino, construyendo los protocolos, preparando nuestras escuelas como estamos haciendo, vamos a tener un masivo regreso a las aulas en la primera semana de agosto, ya transitado gran parte de, del momento más duro del invierno, donde también se afecta ¿no? a nuestra población, principalmente a nuestros niños y niñas, en lo que son distintos virus o enfermedades respiratorias, y eso es un punto a tener en cuenta para lo cual no debemos adelantarnos en cuanto al regreso a la escuela. Estamos hablando del 85% del país aproximadamente que hoy ya está en una etapa de distanciamiento social o de nueva normalidad. Efectivamente, que también ahí hay un componente que no gobernamos con certeza, que es que se sostenga el bajo nivel de circulación. ¿no? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, digo, por más que tengamos apertura de ciertos sectores del trabajo, de ciertos espacios de movilización o movilidad más natural en gran parte del territorio argentino, hay que sostener todos los cuidados y las pocas herramientas preventivas que tenemos, que es el distanciamiento social y las medidas de higiene y las medidas preventivas como los tapabocas ¿no? y eso es algo que de sostenerse ese bajo nivel de circulación creemos que vamos a poder volver a las escuelas en agosto qué pasa con los docentes no uno se imagina que también como todos nosotros se iniciaron un año pensando proyectándose y de repente se encontraron con aulas virtuales con clases virtuales y ahora se van a encontrar con otra escuela también Muchos de ellos probablemente no puedan volver porque son población de riesgo, digo, todo eso se está trabajando. Por supuesto, docentes y estudiantes que tengan algún, o más de 60 años, en el caso de los docentes, o estudiantes que tengan alguna patología previa, como lo, los mismos docentes, no van a poder volver a las aulas, no en esta instancia, y probablemente no lo puedan hacer de manera física hasta que haya una vacuna o un tratamiento contra el COVID-19. Y esto, la verdad que para nosotros es una prueba absolutamente extraordinaria, que si hemos tenido la capacidad, con toda la complejidad que implica intentar llevar la escuela a nuestros hogares, de garantizar cierta continuidad educativa y pedagógica, es principalmente por el compromiso de nuestros maestros, maestras y profesores, que con enorme esfuerzo en esta Argentina profundamente desigual, muchas veces poniendo, digo, muchísimo tiempo a disposición de la escuela, de los alumnos, generan los caminos necesarios para poder llegar a los estudiantes y a las familias. Entonces me parece que ahí nosotros eh, siempre tenemos que poner en el centro nuestro reconocimiento, el compromiso de nuestros maestros. También cuando hay algo de ansiedad entre los padres, sobre todo hay que dimensionar el sistema educativo de la Argentina, ¿no? Porque muchas veces la gente no sabe que hay, no sé, creo que más de 56.000 escuelas, un millón de docentes, bueno, millones de alumnos, digo, distintos niveles, escuelas rurales, escuelas técnicas, digo, toda esta complejidad hace más difícil la, la reformulación. Hace más difícil, son 15 millones de, de argentinos y argentinas que están relacionados a... En nuestro sistema educativo en todos sus niveles y modalidades esto conlleva a que no nos apuremos ¿no? y por eso nosotros marcamos siempre que la sociedad argentina y nuestro gobierno tuvo la capacidad de desplegar medidas rápidas para poder enfrentar esta, esta pandemia principalmente porque tuvimos la capacidad de poner en valor el doloroso aprendizaje de otros países, ¿no? de España y de Italia, por ejemplo. Y eso nos llevó a suspender las clases con antelación a lo que lo hicieron otros países. Y eso también nos lleva a nosotros a reflexionar en profundidad de no apurarnos en ninguna decisión, preservando siempre la salud de toda nuestra comunidad educativa. ¿Funcionaron los cuadernillos, los polémicos cuadernillos que se generó algún debate? También en torno a eso, llegaron a destino, se está trabajando. Llegaron y siguen llegando, ¿no? Llevamos distribuidos 24 millones de, de cuadernos, cuadernillos, la semana que viene está entrando el número 5, que se van a imprimir un poco más de 6 millones, van a ser 30 millones de cuadernos. Eh, para nosotros no hay, eh, no hay ningún debate, para nosotros no debe haber ninguna contradicción. Digo, es, eh, hemos convocado un equipo de pedagogos, contenidistas, que yo solo tengo palabras de agradecimiento porque en la libertad del trabajo que ellos llevan adelante, eh, llevan una tarea sin dormir, contrarreloj, producir contenido en el medio de la pandemia para llegar a nuestros niños y a nuestras niñas. Hay ciertas personas que que piensan que en la Argentina es la manzana en la que habitan. ¿no? Y nosotros sabemos lo que es nuestro país. Un país extenso, un país federal, un país diverso y un país muy desigual. Y donde hay desigualdad tiene que haber más Estado. Y eso es lo que nosotros garantizamos. Y la verdad yo estoy muy orgulloso de nuestros maestros, maestras, docentes, muy orgulloso de todo el equipo del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Medios, de la Televisión Pública, de Radio Nacional... De pacapaca -paca, de encuentro, de los canales provinciales, de todos los que están dejando lo mejor de sí mismo para generar este desafío de que los chicos se hagan aprendiendo en sus hogares. ¿No? Y eso para nosotros también implica el orgullo de yo poder afirmar, sin ponerme colorado, que ninguna sociedad hizo tanto en América Latina como hemos hecho nosotros para garantizar esa continuidad pedagógica. Que no quiere decir que lo estemos logrando, ¿no? porque también. Sabemos que la Argentina va a ser un país más desigual después de la pandemia. Lo que nos define a nosotros como sociedad, a nosotros como gobierno y a mí como ministro es qué estamos haciendo para contener esa desigualdad y qué vamos a hacer el primer día que volvamos a clases para ir a buscar a todos esos adolescentes que no van a volver a la escuela. Y ese es nuestro deber y esa es nuestra obligación. Me tomo de eso que decís de la desigualdad y, y esto de pensar que la manzana donde vivimos es el universo, ¿no? Digo, a veces tenemos un problema con el centralismo, ni siquiera digo centralismo porteño, metropolitano, ¿no? O, de, o del área metropolitana. Digo, nos cuesta entender que hay chicos que van a una escuela rural, que, bueno, chicos del conurbano, que iban al comedor y que ya no se pueden alimentar en ese comedor y que sus papás tienen que ir a buscar una vianda, digo, tenemos alguna dificultad para entender, ¿no? Por supuesto, tenemos mucha dificultad para, para entender, y creo que esa dificultad para comprender el momento también es una dificultad que, que llevó durante mucho tiempo al silencio, ¿no? porque muchas veces eh, uno se siente interpelado por el silencio de, de muchas personas que a veces hoy cuestionan en la presencia del Estado, ¿no? que hablan que tenemos un Estado muy presente y que es lo que nosotros creemos, un Estado que, que asuma su responsabilidad frente a las desigualdades, un Estado que, que tome la iniciativa de hacer visible lo que tenemos que cambiar, que son las profundas desigualdades, las realidades de mucha vulnerabilidad que hay en la Argentina, porque lo que no se ve, no se cambia. ¿no? Y, y también yo creo que es un momento para reflexionar sobre muchos silencios que transitó la Argentina en los últimos cuatro años. Yo quiero poner un solo ejemplo que a mí me, me revela, ¿no? el, el, el silencio frente a la ruptura de los consensos educativos. ¿no? Porque las leyes que nos permitieron marcar un paradigma distinto en el campo de la educación, ¿no? que fueron sancionadas por unanimidad en el Congreso en el 2005, 2006, 2007 son leyes que fueron tiradas por la borda. Y ese ejemplo es lo que te comentaba la ley de financiamiento educativo. ¿Cuántas editoriales hubo en ciertos diarios nacionales cuestionando a Burrich y Finocchiaro por no defender la escuela pública y los procesos de inversión? Porque no solo caía la inversión en términos del, de, del PBI, sino también cayó la participación de la educación en el presupuesto nacional. Y nada se dijo de eso. Nos llenamos la boca hablando que la educación es el futuro y hay silencio de las editoriales al momento de tener que plantear, esas son las contradicciones que no podemos permitir. ¿No? Nosotros tenemos que lograr ¿no? los consensos de la defensa de la educación como herramienta social de cambio, de pensamiento crítico, de una sociedad informada. Y eso no lo hace un ministro, lo tiene que hacer la sociedad. Y el ministro que no asuma la responsabilidad de cuidar la educación, tiene que ser castigado. Bueno, y creo que eso no siempre ocurre. Ahora, ministro, también eh, siempre fue así, pero en este momento, esto ya es mi opinión, creo que va a ser más importante salir a buscar a los chicos que estaban eh, por dejar la escuela o que están en una situación más vulnerable. Digo, esto sin ninguna duda se va a grabar en este escenario. Aquellos que no tienen unas, porque también todos creemos que hay papás en la casa acompañando a los hijos a hacer la tarea. Eh, bueno, sin embargo, hay papás que no pueden porque no tienen recursos lo que sea, o porque tienen que trabajar, digo, o porque no están, digo, también hay que ir a buscar esos chicos. Verónica, esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber, y es lo que nos va a definir a nosotros como gestión educativa. No hay nada más importante luego de garantizar la seguridad en el regreso a nuestras escuelas, la seguridad de toda nuestra comunidad educativa, que ir a buscar principalmente a esos adolescentes. No, no tenemos proyección de que haya un desgranamiento en la escuela primaria. No, pero sí lo tenemos en la profundización del desgranamiento que va a haber en el secundario y también en el primer año de la universidad. Y ahí tenemos que poner nuestra responsabilidad. ¿no? Se acaban las palabras y tienen que pesar los hechos y el compromiso del Estado y los Estados. El Estado Nacional, que tiene una responsabilidad indelegable en garantizar el derecho a la educación a todo, a toda nuestra comunidad, y por el otro lado también de los Estados provinciales y de los municipios. Ha habido ministros ¿no? hace algunos años que decían que no tenían escuelas, que no tenían estudiantes. Nosotros tenemos 56.000 establecimientos educativos y 15 millones de estudiantes en todos los niveles. Y nos tenemos que hacer cargo que el Estado Nacional debe ser el garante del acceso a una educación transformadora y de calidad en todo el territorio. Y para eso hay que trabajar, construir consenso y dejar atrás políticas como las que transitó la Argentina en los últimos años y reivindicar la escuela pública, ¿no? Porque también sabemos que la escuela pública llega a zonas, a provincias, a ciudades donde la escuela privada no llega. No el, el, Tienes merecer la escuela privada, ¿no? no Claramente. Pero, pero eso está fuera de toda discusión, ¿no? Nuestro sistema educativo, más allá de que no hay contradicción entre lo público y, y, y lo privado, porque son todas, la educación es pública, es de gestión privada, o gestión estatal. Nosotros, en ese sentido, por supuesto, es una reivindicación de, de la educación pública, de lo que debe ser los objetivos de, de, de profunda transformación pendiente que tiene nuestra, nuestra sociedad. Y aprendamos de la historia, que para eso la historia ha transitado por nuestras vidas. La última. Vamos hacia la escuela dual, esto de presencial y a distancia, y empezarán o retomarán las clases, algunos cursos sí, otros no. ¿Qué pasa con los recreos? Los chicos se preguntan qué va a pasar con los recreos, si van a poder compartir con sus compañeros. Vamos hacia un modelo dual hasta que haya una vacuna o tratamiento contra el COVID-19. Vamos a, a poner el foco en algunos momentos de la vida escolar, como los que terminan nivel. Y esto lo tengo que terminar de conversar con las provincias. Pero yo creo, más allá de la complejidad de lo que puede haber en la educación inicial y en el primer tramo del primario vinculado al a hacer efectivo el distanciamiento social claro. en niños y niñas pequeños, que nosotros deberíamos intentar que todos vayan a la escuela la mayor cantidad de días posibles con distanciamiento social. ¿no? Si se puede dividir las aulas en dos, para dar un ejemplo sencillo, debería ser ese, tres días a la semana unos, dos días a la semana otros, y se rota a la semana subsiguiente. Pero bueno, tenemos que tener protocolos que pues permita que cada escuela se vea reflejado y tome las decisiones más allá de la priorización que podamos tener en el último grado del primario o en el último grado o año del secundario. Recreos va a haber. Ahora, van a ser recreos distintos, bastante aburridos uno puede proyectar, porque tiene que haber distanciamiento social, y lo que no puede haber en las escuelas es vínculo entre los distintos grados. No puede haber vínculo entre primer grado y segundo grado. Tenemos que disminuir todos los contactos porque el protocolo tiene una segunda fase en caso que haya un caso positivo, se puede ¿no? aislar. Tenemos que aislar ¿no? claro. y, si, y si hay contacto, tenemos que aislar. Si, si llega a haber contacto, hay que aislar toda la escuela. En cambio, claro. si no hay contacto, podemos aislar por grado. ¿no? Entonces, bueno, son todas estas cuestiones que estamos trabajando con los, con los especialistas sin inventar la rueda. ¿no? Porque veamos lo que han hecho países que van dos, tres, un mes, mes y medio adelantado a nosotros. Ministro, siempre al final del programa... Consultamos una ilusión, un proyecto, una expectativa profesional, personal o las dos. No, una ilusión, un sueño. Yo siempre digo que sueño una Argentina donde todos los niños y niñas tengan las mismas chances que mis hijos, ¿no? que se escolarizan en sala de dos, que nunca se preguntan si les va a faltar comida en la mesa, que no saben lo que es dormir con frío que tienen una familia que los acompaña, y que sienten que van a ir a la universidad, por más que tengan siete años. ¿no? Después pueden ir o no, pero lo sienten como un derecho que está al alcance de la mano. ¿no? Y eso es lo que debe ser la, la realidad de, de, de todos los niños y niñas en nuestro país, y para eso tenemos que trabajar. Obviamente que es difícil lograr ese objetivo, ¿no? Porque... Cuando termine esta pandemia vamos a tener casi siete de cada 10 niños debajo de la línea de pobreza por ingreso. ¿no? Entonces ese es el dramatismo de los desafíos que tenemos por delante. Entonces nuestra principal preocupación como gobierno y como sociedad es enfrentar esa realidad de, de pobreza, de, de exclusión, de angustia. Y para eso estamos. Digo, esa es nuestra responsabilidad y, y por eso la sociedad confía en nosotros y estoy convencido que vamos a dejar todo para dar la mejor respuesta en las condiciones en las que estamos. Muchas gracias por estar en Contame. Es el primer programa en esta etapa en pandemia del canal de la universidad, así que muchas gracias por estar. No, muchas gracias a vos, Verónica. Te mando un beso muy grande y bueno, cuídate mucho. Muchas gracias. Igual vos nos encontramos. Chao. a la que estábamos acostumbrados en medio de la pandemia y del aislamiento preventivo social y obligatorio, encontramos esta otra alternativa de estar en contacto, de hacer las entrevistas y de seguir en el aire del canal de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a seguir con este sistema, eh, los próximos programas y hasta que superemos esta situación. Nos vamos a reencontrar como todos los miércoles a las 6 de la tarde en el canal de la Universidad Nacional de La Plata.